estamos ubicados en Soriano, es parte del, te diría, del núcleo agrícola uruguayo. Estamos en el litoral oeste. Y bueno, esta es la zona agrícola del Uruguay, es el, como te decía, el núcleo agrícola del Uruguay. Acá se hace puntualmente todo lo que es cultivo de verano, como soja, maíz. Ahora se empezó a hacer un poco más de girasol de vuelta, por suerte. Lo que es de invierno se hace mucho trigo y cebada, se empezó a incorporar la colza ya hace un par de años. Y el productor de esta zona es un productor que busca ser productor de punta en cuanto a rendimientos, en cuanto a innovación, en cuanto a tecnología. Y bueno, y eso genera obviamente todo un dinamismo de la cadena, del sector, de bueno, la parte comercial, la parte productiva, que eso genera expectativas buenas para las zafras que vienen, que ya están con muy buenos precios asegurados. Hay mucha credibilidad en lo que es productor-gobierno y gobierno-productor. Hay mucho apoyo en cuanto al gobierno, principalmente el gobierno actual. Y eso hace que se trabaje de una manera más cómoda, ¿verdad? Entonces hemos desarrollado un vínculo directo con el productor, el cual genera mucha confianza de parte nuestra con los productores y los productores de parte nuestra, porque cada vez que viene Daniel se genera siempre una reunión con los productores y bueno, ¿y qué hacemos con esto y qué hacemos con lo otro? Creo que la relación que logró Masagro, la de CIR, con los clientes y los clientes con nosotros es, te diría, la piedra fundamental de la relación que tenemos. Bueno, Masagro está ubicado en Yung, es en Río Negro, es un departamento pegado a Soriano, al norte. Ahí tenemos la central nuestra. Hoy estamos con 7, 8 distribuidores en el resto del Uruguay. Uruguay es un país chico, pequeño comparado con Argentina o con cualquier otro país, y es muy variable en zona. Acá hace 20 kilómetros y tenés totalmente suelo distinto, agua distinta. Entonces, nosotros nos enfocamos a dónde está el productor. Tenemos productores que trabajan en más de una zona y en cada zona le hacemos un tratamiento distinto porque obviamente no sería engañoso aplicar la misma tecnología en todos lados, ¿no? Contamos con un producto muy bueno, pero además contamos con el diferencial del servicio para que ese producto llegue a donde tiene que llegar y se use de la manera que se tiene que usar. Bueno, mi nombre es Martín Sellane, soy ingeniero agrónomo, trabajo para una empresa de unos a 60 kilómetros acá en Río Negro, Nuevo Berlín, el departamento. Y bueno, la actividad principal es agricultura, tenemos agricultura con riego y agricultura hacemos maíz, soja, trigo, cebada y colza. Dentro de todo fue Campo Full y Hammer que empecé a usar con ellos y hicimos unos ensayos en el campo y lo probamos y anduvo bien. Y bueno, porque veníamos probando, la empresa venía probando varios productos y justito dio la casualidad que me llamaron para probar, lo empezamos a probar, anduvo bien y después empezamos a usarlo bastante masivamente. De parte de Masagro hemos sacado muestra de todos los pozos que nosotros tomamos agua y hemos tratado de corregir el pH del agua para tener una mejor aplicación. Gracias a los productos y al asesoramiento de ellos. Una vez que realizamos esto, vimos resultados en las aplicaciones y en la eficiencia de las aplicaciones también, con los productos, corrigiendo el agua. Campo Full lo uso a veces como corrector de agua y potenciador de las aplicaciones. Hemos tenido un ida y vuelta bastante bueno con ellos y hasta ahora venimos bastante bien, viene todo.